primer término es una maestra en todo el sentido de la palabra, comprometida con la educación como un proceso que lleva al cambio social, que lleva a que el ser humano sea mejor ser humano, exigente, pero también una persona muy honesta, que da todo lo que ella tiene. Ella no se queda con nada, tiene un pensamiento de que el conocimiento que uno produce es para todo el mundo y que como tal todo el mundo tiene que tener acceso a ese conocimiento y que ese conocimiento se utilice para el bien de la humanidad. Que cree en un mundo mejor, en una sociedad donde todos nos respetemos, respetemos las opiniones, la diversidad, las diferencias. Y eso lo refleja en su actuar, porque no es solamente su discurso, sino también su manera de actuar. Esa coherencia que ella tiene entre lo que ella es, lo que enseña y cómo logra proyectar esa coherencia en todos los actos de su vida profesional y personal. Ella cree mucho en que el conocimiento se construye conjuntamente, entonces es de admirar que eso de verdad lo logre hacer en todos los escenarios de su vida, sea en el aula, sea en el trabajo, sea pues en la vida personal. Soy lingüista y educadora, amante de la música y de los gatos, lectora, aprendiz de lenguas, británica de nacimiento y formación, barranquillera de adopción y afición. Y algo maravilloso que ella tiene, que se ha acercado mucho a la manera de ser del barranquillero. Tuvimos una reunión en Bogotá con muchos académicos de todo el país, todos muy interesantes y muy preparados, y pues la persona que iba a hacer la presentación era Gillian Moss. Gillian Moss, con ese nombre británico, cuando empieza a hablar en el público en español y le sale ese español costeño totalmente, todo el mundo se quedó pues muy sorprendido, primero de que era una hablante nativa de español y además que su español era muy costeño, y eso pues siempre ha sido motivo de risa. Y en el círculo académico de Gillian Moss, la británica costeña que tenemos en Uninorte, todo lo que yo sé de investigación, lo que yo sé como docente, mucho lo aprendí de ella y de otro gran profesor que también tuvo que ver mucho en la vida de Gillian Moss, que fue el profesor Alberto Asa. Y es que no se puede hablar de Gillian Moss, educadora, sin hablar de Alberto Asa. El profesor Asa fue un humanista y educador incomparable que dejó un legado educativo y cultural indeleble en la ciudad de Barranquilla y también en mi corazón. Por influencia del profesor Asa y de su labor, me quedé en Barranquilla y me volví docente, educadora. Fue mi mentor y mi inspiración durante 20 años hasta su muerte en 1996. Me quedé en el camino de docencia porque simplemente la docencia es la profesión más importante del mundo. Sin ella no podría existir ninguna otra. Todas las ramas del saber y en todas las actividades humanas se aprende de otra persona que funge como docente, aunque no necesariamente lo sea a nivel profesional. Especialmente Gillian, a nivel internacional, es muy reconocida en Latinoamérica por su labor y también por su, o sea, no solo por su valor como investigadora, sino por su valor como persona. Lo más gratificante para mí es cuando años después me encuentro con alguna exalumna o exalumno y me doy cuenta que de alguna manera mis clases fueron claves para esa persona, para ayudarle a encontrar su proyecto de vida. Al preparar las clases, en lo primero que pienso es en preguntarme ¿cuál es la transformación que yo deseo lograr por medio de esta clase? Digo así porque la educación es un proceso de transformación y se espera que al final de cada clase, cada estudiante, en algo, en algún aspecto, de alguna manera, aunque sea muy mínima, se haya transformado.
En lo otro en que pienso es en qué sé yo de mis estudiantes, qué tanto las conozco, cuáles son sus intereses y sus objetivos. Y eso me ayuda a elegir estrategias para lograr la transformación que deseo. Lo que hacía las clases de la profesora Gillian particularmente únicas es esa capacidad que tiene ella de lo complejo hacerlo sencillo. Ella tiene una visión muy amplia de los temas que permite que te lo presente de una manera tan esquemática, tan fácil de procesar, que eso que inicialmente se percibe como difícil, pues después de estar uno en una clase con ella, le queda muy, muy claro. La evolución en mi enseñanza creo que es en dos sentidos principales. El primero sería la flexibilidad. He aprendido que cada curso es diferente y cada estudiante es diferente. Hay que estar siempre pendiente de las características del grupo con que uno trabaja y también saber responder a las contingencias que se presentan en el transcurso de la clase. La otra evolución que veo en mi práctica ha sido con respecto a la escucha. He aprendido a hablar menos y escuchar más. Una vez llegamos a la clase y estaba la profesora sentada y todos nos llegamos, nos sentamos y la clase no empezaba. Ese día ella tenía como propósito hacernos notar lo importante que era construir conjuntamente con los estudiantes en una clase. En cuanto a la pedagogía innovadora, ha sido esencial el trabajo en equipo con mis compañeros del Departamento de Lenguas y el Instituto de Idiomas. Trabajando en equipo, logramos ser pioneros en dos pedagogías muy importantes. La primera es el aprendizaje de los contenidos integrado con el aprendizaje de la lengua, lo que se conoce como CLIL. Y el segundo, la pedagogía basada en los géneros textuales. Los proyectos que he desarrollado que han tenido trascendencia para la universidad y para la región han sido principalmente los programas de posgrado. Serían principalmente la maestría en educación, la especialización en la enseñanza del inglés y la maestría en la enseñanza del inglés. Estos programas han tenido un impacto importante a nivel regional y también a nivel nacional. Como investigadora, ella ha sido reconocida también, ha trabajado en Conciencias, en el CNA, el Ministerio de Educación, la llaman también para proyectos internacionales. Me siento muy orgullosa del último proyecto en el que trabajé aquí en la Universidad del Norte. Se trata del Programa Institucional de Eficacia Comunicativa. Este es un trabajo que es pionero e innovador a nivel nacional. Considero que las TIC son unos recursos supremamente importantes y útiles para la docencia. Los TICs ahí nos aportan muchas facilidades. Por ejemplo, si durante la clase una alumna
propone un tema que yo no he preparado, pero que es pertinente para la clase, podemos buscar la información juntas en internet ahí mismo en la clase. Así la clase se vuelve más espontánea, más atractiva, más pertinente para los estudiantes. Pienso que lo más importante es tener humildad, humildad ante el conocimiento, ante la ciencia, ante los mismos procesos educativos. Ser flexible y saber escuchar. Yo creo que aprendí de ella que uno cuando va a dictar una clase debe pensar en sus estudiantes, no en uno. Y por lo tanto debe tratar de dar lo mejor que uno tiene para esos estudiantes. Y ese amor por la investigación. Me gustaba la investigación, pero no había tenido una persona que me acercara tanto a la investigación como ella. Como legado, yo creo que lo más importante sería el grupo de investigación, lenguaje y educación. Este grupo nació en el año 1995, y hoy en día tiene más de 20 investigadores y está clasificado por Colciencias en categoría A1. Las enseñanzas que resaltaría con mayor énfasis sería la disciplina, la sencillez y el pragmatismo. Siempre insisto con los docentes de lenguas, sean estudiantes o compañeros en el departamento, en la importancia de concebirnos no como simples instructores de lengua, sino como educadores. Como tal, tenemos la responsabilidad no solo de enseñar las lenguas, sino de formar ciudadanas y ciudadanos capaces de participar activamente en procesos de transformación democrática para una mejor sociedad.